Domingo de amor, de pellizco en el alma, de luz en el cielo, de misa de Pascua, de prisas, de nervios, en la joven mirada y en la vieja pupila, de sosiego y de calma. Despierta Ciudad Real porque es tu mañana, surcada por caminos de fe, proclamada en calles y plazas cada año, escribiendo evangelios con la cera desprendida de los cirios, con el surco de amor, del sublime rachear, de las zapatillas costaleras que se calzan las almas que llevan a Cristo. Mira, cofrade, que llega la hora de hacerte niño que estrena ilusiones de Domingo de Ramos. Niño, para revestir el alma de cielo y de pureza, para recobrar el brillo de los ojos infantiles que encuentran por vez primera la mirada del Señor desde el amoroso balcón de unos brazos paternales. La víspera es un recuerdo y el gozo ya está de vuelta porque ya es Semana Santa en Ciudad Real, esa que se anuncia en los corazones cofrades sin que hagan falta calendarios que muestren su cercanía de tanto como la sueñan, la sienten y la viven. Ese milagro repetido de cada primavera, esa ofrenda de amor a Cristo resucitado y a María Santísima, de aquellos que salen a la calle a proclamar su fe con el rostro tapado, pero el alma al descubierto. Semana de muchos contrastes, la que nos espera, sin las cuales no sería posible entenderla ni concebirla. Claroscuros de tardes y de noches que se funden misteriosamente sin solución de continuidad. Manos que agarran los cirios apoyados en las cinturas, silencios de labios que musitan una promesa y promesas que se cumplen desde el silencio penitente tras de un paso. Sonidos que se mezclan sin partituras y que, sin embargo, componen la mágica sinfonía de la Semana Santa. Crujidos de canastillas como saetas dolientes, saetas como crujidos de la mancha que no precisa escaleras para subir a la cruz. Golpes de llamador que avecinan diálogos de almas, aplausos y requiebros de caireles. Todo eso y mucho más es lo que vamos a vivir. Muy buenos días. No se imaginan las ganas que tenía de volver a saludarles, de que nos volvamos a encontrar un año más en una nueva primavera con la que llevo soñando mucho tiempo. Quédense con nosotros junto a todo ese gran equipo, esa familia que formamos estos días CRTV, porque van a sentir junto a nosotros todo lo grande, todo lo que supone una Semana Santa como la nuestra, ese gran tesoro cultural y emocional que tenemos, que es fruto de la evolución de nuestros sentimientos, de nuestras costumbres, esas que se han ido moldeando con el paso del tiempo hasta llegar a la que hoy conocemos, vivimos y celebramos. Sentimiento resuelto en arte y fe trasladada a oración plástica. Y todo ello lo vamos a disfrutar, como pueden ver, desde el corazón, desde el alma de nuestra ciudad, desde nuestra Plaza Mayor. Desde hoy, ya lo saben, tienen abierta una ventana a 7 días de júbilo, luto y resurrección, donde un año más Ciudad Real busca en las huellas de la pasión de Cristo la simiente precisa para que siga creciendo y floreciendo la espiga de su fe. Y hoy, en esta mañana de Domingo de Ramos, lo hacemos con la primera de las hermandades en hacer estación de penitencia, en este Domingo de Palmas, donde, como estamos viendo en pantalla, azul está el cielo y el Señor de San Ignacio nos está aguardando ya, haciendo su triunfal entrada en nuestra antigua ciudad de Reyes. Y qué mejor que comenzar estas retransmisiones, pues haciéndolo con la mejor de las compañías. Hoy me acompaña Yolanda Gómez Ormeño, que es presidenta de la Asociación de Cofradías. Yolanda, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, Yolanda, tanto tiempo de esa dulce espera, de triduos, de ensayos, de pregones como el de ayer, llega ya a su fin. Por fin tenemos una de las celebraciones más importantes de Ciudad Real. Sí, por fin, como bien has dicho al principio, nuestro sueño se cumple. Por fin estamos en la calle y, bueno, aunque hemos tenido anteriormente a la Dolorosa y a nuestro Padre Nazareno, pero bueno, sí que es verdad que el Domingo de Ramos es nuestro Domingo de Ramos y es, el comienzo de nuestra Semana Grande. El comienzo de todo, perfectamente. Ahí tenemos imágenes también de la salida que se ha producido a las 12 de la mañana y estamos viendo una imagen que se ha producido, que es algo novedoso en esta Semana Santa. Yolanda. Sí, efectivamente, este año, como novedad, la Hermandad de Las Palmas pues ha promovido la entrega de una venia firmada por el Ayuntamiento, en este caso por la alcaldesa, y bueno, como ves, minutos antes de esa salida espectacular, pues hemos ido a entregarla pues en representación pues de todo el Ayuntamiento y bueno, y de todas las hermandades, para dar paso al comienzo de nuestra Semana Grande. Yolanda, todo preparado ya. ¿Qué novedades nos vamos a encontrar en esta Semana Santa? Pues todo preparado, como bien dices, ya puliendo pequeñísimos detalles, pues nos vamos a encontrar con muchos estrenos. Las hermandades, como siempre digo, hacemos un gran trabajo a lo largo de todo el año y bueno, pues todas vamos a poder estrenar pues un poquito, que es lo que queremos, para ir enriqueciendo nuestra
nuestra Semana Santa y nuestro patrimonio. Vamos a poder disfrutar de cambios de recorridos. Esta tarde mismamente, en la Hermandad de la Coronación de Espinas, hemos cambiado el recorrido más cercano a nuestra parroquia. También vamos a poder disfrutar de cómo el patrimonio por el que luchamos se va aumentando. Vamos a poder ver cómo los trabajos de dorados de pasos, como la oración en el huerto, Nazareno, Piedad, pues va tomando forma. Estamos viendo también otro momento de la salida, en la que se ha hecho entrega por parte de la hermandad de una corbata conmemorativa al banderín de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Redentor de Moral de Calatrava, precisamente por los años de colaboración y en agradecimiento por la donación del bordado del escudo de la hermandad en el faldón del paso, que lo vamos a ver, que es uno de los estrenos de la hermandad de Las Palmas de este año. Ahí sí, vemos ese momento, esa colocación de ese corbatín, de esa corbata conmemorativa. Son muy estrechas las relaciones que mantenemos con las bandas que nos acompañan. La verdad es que podríamos decir prácticamente que forman parte de la misma hermandad, aunque no sea ni siquiera de la localidad, como es el caso. Sí, son muchos años la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Redentor de Moral de Calatrava acompañando a la hermandad de Las Palmas. Y el ambiente, Yolanda, que estamos viendo era tremendo. Mucha gente esperando que esa puerta tan estrechita, como estamos viendo, esa salida de rodillas que siempre nos pone el corazón en un puño. Corazón en un puño y, bueno, el trabajo de los costaleros, como puedes ver, es espectacular. Y del equipo de capataces que nos hacen poder salir a la calle con ese mimo, con esa seguridad. Y, bueno, que ha sido un momento pues muy emotivo. La verdad es que una vez que ves al señor fuera dices, ya estamos aquí. Vamos a dejarles precisamente, porque una imagen vale más que mil palabras, con el sonido y con la combinación de la imagen. Emoción a flor de piel, la petalada también, y el señor de San Ignacio haciendo su entrada triunfal en Ciudad Real. Y esas lágrimas, esa emoción que está siempre presente. Es inevitable. De hecho, todos los que estábamos presentes prácticamente se nos han escapado más de una lágrima y de dos. Y tenemos ahora ya imágenes en directo con la... Estamos viendo la banda de cornetas y tambores, la Asociación Cultural Solera Musical de Ciudad Real, que es la banda de Cruz Guía, que es una banda que siguen continuando con ese sueño, uniendo voluntades, uniendo generaciones, familias, juntos, por esa pasión por la música y por la Semana Santa. Lo vamos también a ver el Jueves Santo con la Santa Cena y el Viernes Santo con la Hermandad de la Oración del Huerto. Sí, como bien dices, es una agrupación muy familiar y, bueno, pues la verdad es que es muy bonito ver generaciones juntas y, bueno, pues haciendo lo que nos gusta. Los cofrades, bueno, pues tenemos diferentes perfiles, pero la música, pues como podemos ver, es súper importante en esta Semana Santa. Como pueden ver también, la túnica es blanca con botonadura amarilla, capillo blanco ribeteado con un cordón amarillo y la capa también es de color azulina con el anagrama de la Congregación Mariana en fondo blanco y en el lado izquierdo el cíngulo, también de color azulina con borlas de hilo de oro. Guante blanco y calzado oscuro. Y la característica fundamental de esta hermandad y de un día como el de hoy, Yolanda, es que los hermanos portan palmas. Efectivamente, es la seña de la hermandad, como bien dices. Y la juventud, la cantera. La cantera, bien importante para todas las hermandadas, porque, bueno, mira qué cara, es que como disfrutan, da gusto ver cómo disfrutan y cómo hemos disfrutado todos, y como bien dices, son nuestros relevos, son los que van a seguir luchando por nuestra Semana Santa. Y ya esa participación tan activa, pues bueno, pues nos hace tener tranquilidad de que van a seguir luchando por nuestra Semana Santa tan importante. También los niños, en un día como el de hoy, que van a hacer la primera comunión, estrenan túnica también. Sí, efectivamente. Podemos verlos. El banderín también del grupo joven. La verdad es que tenemos grupos jóvenes muy, muy activos y, como digo, eso pues yo creo que nos da tranquilidad para saber que se va a seguir luchando por la Semana Santa.
Y aquí tenemos ya al Santísimo Niño de la Paz, que es portado por 16 hermanos del Grupo Joven, dirigidos por Antonio Córdoba. La imagen del Niño Jesús, bajo la advocación del Santísimo Niño de la Paz, es una obra anónima de aproximadamente el siglo XVII. Estamos ante una de las imágenes de más antigüedad de nuestra Semana Santa, Yolanda. Sí, efectivamente. Por los datos que tenemos, es, yo creo que la más antigua de toda nuestra Semana Santa. El Santísimo Niño de la Paz viste túnica de terciopelo rojo bordada en oro y se le añadió al cortejo procesional en 1971. No es un Niño Jesús que no porta ningún atributo pasional, como podemos ver, pero sí lo hace por su propia advocación en actitud de bendecir, con sus tres dedos que simbolizan la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les vamos a dejar en este momento con ese niño que da la paz al mundo, esa misma paz que rompe muros, paz de libertad, paz que es de justicia y paz que es nuestra luz. Y el Niño de la Paz es portado sobre unas andas, obra del tallista Alberto Fernández de Villarrubia de los Ojos. Como hemos podido ver, está portado a un hombro por fuera por jóvenes del grupo joven de la hermandad. Una hermandad muy vinculada al colegio Hermano Gárate. Sí, además, bueno, como tiene su sede canónica en la iglesia de San Ignacio, pues bueno, pues están muy relacionados con el colegio. Participan en muchísimas de las actividades, incluso bueno, pues en la próxima procesión de María Inmaculada también están muy vinculados y la preparan, yo creo que casi con el, puedo decirse que con el mismo cariño y mimo que preparan su o nuestro Domingo de Ramos por la mañana. Y esos pequeños detalles como ese relieve con el escudo de la hermandad en los faroles, en los cristales, esos pequeños detalles que marcan siempre un paso y que apenas se pueden percibir, pero todo tiene un porqué. Sí, a ver, siempre tenemos algunos detalles que, como bien dices, a lo mejor en la calle, cuando estamos inmersos en esa contemplación, sobre todo de las imágenes, pero siempre tenemos algún pequeño detalle, como tú bien dices, con algún porqué y con algún significado, que muchas veces solamente conocemos los que estamos dentro de la hermandad, pero bueno, que hay veces también, bueno, que gracias a exposiciones y demás, pues podemos transmitir de una forma mejor más directa, pues esas curiosidades para el resto del público. Una hermandad que fue fundada en 1944 por don José María de la Peña, por un grupo de jóvenes en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en la Plaza del Pilar, antes los jesuitas y actualmente por los salesianos. La primera salida procesional fue en 1945. Una hermandad también con mucha historia. Sí, es una de las hermandades de Ciudad Real que tienen, como bien dices, una gran historia. Y los niños que crecieron, los que sueñan día a día con un Domingo de Ramos, donde el alma se hace niña para volver a ser pequeños, que siguen la cruz que guía los caminos penitentes hacia el cielo de la vida. Bueno, Yolanda ha sido recientemente reelegida como presidenta de la Asociación de Cofradías. ¿Qué proyectos que te ilusionen a lo largo de este mandato? Pues uno de los proyectos que yo creo que más nos ilusionan es poder continuar con el proyecto del resucitado.
Se hizo un gran esfuerzo para tener esa imagen que por fin, después de 2 años, pudo procesionar el año pasado, el Domingo de Resurrección. Creo que, bueno, pues es un colofón para nuestra Semana Grande. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir trabajando, pues, para que, por un lado, pues el Señor resucitado tenga su paso, que sí que es verdad que, bueno, pues durante estos años, el año pasado procesionó con el paso de misterio de la Hermandad de la Coronación de Espinas. Este año lo va a hacer con el paso de la Hermandad de las Penas. Pero bueno, pues seguir trabajando, pues, para que tenga su paso, sobre todo para ir enriqueciendo el patrimonio, pues, de la Semana Santa, igual que lo hacen las hermandades, que hacen un grandísimo esfuerzo. Pues yo creo que por parte de la Asociación de Cofradías también es nuestra obligación, pues, también hacerlo. También por parte de la Asociación de Cofradías se han recuperado actividades y se han incluido también otras nuevas, como por ejemplo la exposición de la Pasión según Benedicto XVI. Sí, la verdad. Ha sido todo un éxito. Sí, ha sido todo un éxito. La verdad es que fue un proyecto que nos ilusionó mucho a toda la asociación y especialmente a la comisión permanente actual. Como bien dices, también forma parte de nuestro proyecto recuperar actividades que, bueno, pues que por diversas razones, sobre todo los últimos años con COVID, hemos tenido que un poco, pues, diluir, y que, pues, es que a través de estas exposiciones, por ejemplo, pues, bueno, pues mostramos lo que es nuestro patrimonio, lo que es nuestro arte, de una forma, pues, bueno, más cercana, quizás más pausada. Y bueno, y por otro lado, pues también emprender nuevos proyectos, como este año ha sido la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha en las primeras jornadas de arte cofrade, las cuales, bueno, pues continuaremos a lo largo de estos años, pues, con nuevos temas que también consideramos importantes tratar, pues, tanto para los cofrades como para el resto de público. ¿Y qué le dirías a alguien que no conoce nuestra Semana Santa? Pues que tiene que venir a verla. Que tiene que venir a verla, que tiene que es que cuando estás delante de un paso, es lo que decíamos al principio, es que afloran unos sentimientos tan especiales, tan importantes, tan intensos, que apenas se pueden describir con palabras, y que es que enamora, nuestra Semana Santa enamora. Pues le vamos a dejar con el sereno caminar del Santísimo Niño de la Paz. Vemos también en imágenes que el niño está escoltado por los cuatro cruzados de la fe, que es una recuperación que hizo esta hermandad de una tradición que se perdió. Los podemos distinguir porque van justo detrás del paso y llevan una cruz en el pecho azul y la capa blanca. Es una recuperación de una tradición del comienzo de esta hermandad. Curiosamente, sí, también, la primera salida procesional le acompañó la Hermandad de la Oración del Huerto, porque no les dio tiempo apenas a confeccionar las túnicas, y al año siguiente
ellos mismos, ya con sus túnicas, acompañaron a la Hermandad de la Oración del Huerto. Qué importante, Yolanda, es ese hermanamiento entre cofradías. La verdad es que es muy importante. Ahora mismo, bueno, yo siempre lo he dicho en estos últimos, vamos, en estos últimos meses o estos dos últimos años, cuando nos pedimos colaboración entre las hermandades, es una colaboración que a lo mejor externamente no se ve, pero yo especialmente la disfruto mucho, porque, bueno, pues porque al final todos estamos por lo mismo, a todos nos mueve lo mismo. Entonces, desde nuestro sentimiento cristiano, por supuesto, y todos luchamos por nuestra Semana Santa. Entonces, ver esa colaboración un poco más interna, un poco más íntima, que a lo mejor el público no puede ver, es una parte que yo especialmente disfruto mucho. Pues, como dices, en este caso, la Hermandad de Las Palmas, bueno, y la Hermandad de la Oración en el Huerto, pues en su momento colaboraron. Y es una colaboración que, ya te digo, que en el día de hoy se sigue haciendo. Y bueno, pues siempre vamos corriendo para prestarnos enseres, para echarnos una mano en lo que todos podemos. Y la verdad es que es una de las partes que dentro de las cofradías se disfruta mucho, y yo especialmente la verdad es que la disfruto muchísimo. Bueno, y hoy Domingo de Ramos hay un refrán que dice que quien no estrena se le caen las manos. Yolanda, ¿qué has estrenado hoy? Bueno, en Portuna, el pueblo de mis padres, es quien no estrena algo no tiene pies ni manos. Pues mira, estreno la americana que llevo hoy. Además, bueno, pues un color fucsia alegre porque es un día de alegría y es un día de muchísima ilusión. Nosotros estrenamos precisamente eso, la ilusión con la que comenzamos estas retransmisiones. Siempre es un placer que nos acerquéis estos momentos a casa, porque bueno, como muchos no podemos estar o no pueden estar pues en estas calles disfrutando, pues es de agradecer. Además, formáis un gran equipo y hacéis un grandísimo trabajo. Muchas gracias. Me vas a sacar los colores. Bueno, y lo que estamos viendo también, Yolanda, es qué guapa está Ciudad Real. Está preciosa. La verdad es que desde el ayuntamiento y más, ahondando un poquito más en el equipo de mantenimiento, de la Concejalía de Mantenimiento, de Parques y Jardines, todos, la verdad es que ponen un empeño impresionante, nos atienden sobre todo con muchísimo cariño y con mucho mimo. Hablo sobre todo de los técnicos, que parece que son los que están detrás de los concejales y que no se ven, pero que nos atienden cualquier necesidad de imprevisto. La verdad es que es un placer trabajar con ellos y es un gusto, porque es que te resuelven todo lo que ellos pueden y los que no pueden. Muchas veces parecen nuestras hadas madrinas, porque de repente vemos que hay una rama que se nos ha quedado descolgada o que no habíamos, o que ha cambiado por cualquier circunstancia. Ahí está Parques y Jardines, esos técnicos que la verdad es que pasan una semana tan intensa como los cofrades. Nosotros preparamos nuestros pasos, nuestras estaciones de penitencia, y ellos nos preparan la ciudad para que esté preciosa y para que las estaciones de penitencia puedan discurrir por las calles sin ningún problema. Yolanda, ¿y quién te transmitió la pasión, el sentimiento por la Semana Santa? Pues, a ver, en casa hemos sido cofrades, pero cofrades de público. En casa con mis padres y mis hermanos. Quien me lo transmitió fue mi marido. Mi marido, Julio. Pues ya hace ya muchos años que estamos juntos, 25 años, toda una vida. Y la verdad es que, bueno, pues fue conocerle, y él es el mejor cofrade, es el mejor capataz que conozco, aunque no esté bien decirlo. Y la verdad es que fue él el que me enseñó, el que me presentó todo este mundo que mucho era parte desconocido, porque ya te digo, nosotros éramos más de público. Y la verdad que no sé cómo se lo voy a agradecer, porque es que es un mundo maravilloso y probablemente sin él no lo hubiese conocido. Y a su vez lo estamos transmitiendo a mi hija, que bueno, pues que es una grandísima, grandísima cofrade. Ese relevo generacional que no puede faltar. Sí, efectivamente. Además, desde muy pequeñita
pues ya, ya apuntaba maneras, como digo yo, iba en el capazo cuando tenía nada más que unos meses y ya disfrutaba. Y si es que disfruta, además es que disfruta la túnica muchísimo, es que ya meses antes ya está controlando que esté todo. Y bueno, ya hoy ya ni te cuento cómo, cómo estamos. Pues ya tenemos casi a punto de entrar ya el segundo paso, que representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y está formada por las imágenes de Jesús a lomo de un pollino, en actitud de bendecir al pueblo, que es obra de los talleres valencianos de arte religioso de José Rabasa Pérez y Antonio Royo Miralles, autores también de las imágenes, bueno, salieron de ese taller, las imágenes del hebreo y los dos niños que aclaman a Jesús. Tardaron 16 años en completar el misterio. Y hay una teoría de que su autor fue Enrique Galarza, que fue oficial imaginero de estos talleres. No llegó a firmar la talla del señor de San Ignacio, pero hay una teoría de que posiblemente sea su autor. Y es, como podemos ver, pues una imagen de muchísima religiosidad, de mucha belleza, de un cuidado a la hora de la decoración e imitación de ricas telas de tisú de oro, llevando los moldes tanto de la túnica como en el manto, ricos adornos dorados y cincelados a mano. Y Jesús aparece bendiciendo a nuestra ciudad, entrando triunfalmente. Y destaca también por su serenidad y por su semblante alegre también. Sí, la verdad es que nos transmite una paz y una tranquilidad que es impresionante. Es un placer verla en la calle, mecida por los costaleros, pero igual de impresionante cuando la ves de cerca, que como bien sabéis hemos podido tenerla bien cerquita con la exposición. Y es que es, vamos, difícil de describir. Vemos también la reliquia de San Juan Bosco, muy vinculado al colegio y a esta hermandad. Y a esta hermandad, efectivamente. Como anécdota, el Cristo llegó a Ciudad Real en tren, 605 pesetas de la época costó su traslado y se bendijo el 23 de marzo de 1945. Ambas tallas, de madera de pino, el Cristo y la borriquilla. Vamos a escuchar las órdenes del capataz. Bueno, vamos a seguir disfrutando. Estamos en la Plaza Mayor. Ciudad Real no es este. Vamos a trabajar tranquilos. Y a seguir con los poricos valientes. ¡Hasta! Yo le han dado una levantada reposada. Sí, una levantada reposada, pues para esa entrada triunfal a la Plaza Mayor, a nuestra Plaza Mayor. Pues les vamos a dejar con ese rostro de bondad que nos emociona en el llanto y en el abrazo, que nuestro pulso acelera con palmas en nuestras manos.
vemos también en los detalles precisamente esa palma rizada confeccionada por la ciudad de los residentes de la ciudad de matrimonios, que es la vela rizada que con la que porta precisamente el hebreo. Sí, es una palma rizada. Hace unos días la hermandad visitó la residencia para pasar una tarde con los residentes de esta residencia, y bueno, pues prepararon con muchísimo cariño y con muchísimo mimo esta palma que lleva el hebreo. Hablamos de la juventud de los relevos, pero evidentemente no podemos olvidar a nuestros mayores, que son los que también han estado luchando y siguen luchando por nuestras tradiciones, por mantener vivas las costumbres, como decíamos antes, y hacía referencia a algunas de ellas, y que son los que, bueno, al fin y al cabo también nos inculcan ese sentimiento de fe, de cariño por lo nuestro, y que sin ellos, pues que no estaríamos hoy donde estamos. Estamos viendo estos 40 costaleros, esta cuadrilla que son los pies del Señor de San Ignacio, que lo portan con exquisitez y sobre todo con un cariño difícil de superar. Bueno, Yolanda, vaya sucesión de marchas. Sí. Qué larga la chicota. Una vez que estás debajo se hace muy corta. De hecho, estaba pensando mientras veía esa sucesión de marchas y ese transcurrir del paso, pensaba, digo, que se hace muy corto. Cuando estás debajo de esa trabajadera, se pasa enseguida. Y queremos retener estos momentos y que no avanzar tan rápido. Pero pasa. También como curiosidad, durante la estación de penitencia, bajo los pies del Señor de San Ignacio, va un cofre en el que previamente se han depositado las peticiones y oraciones de los hermanos, que han sido depositadas de manera anónima. Y será en la vigilia de la Pascua de Resurrección donde todas las peticiones y oraciones serán quemadas en el fuego pascual bendecido. Esos detalles de los que hablábamos, que a simple vista no se ven, pero que el Cristo siempre lleva muchas peticiones, muchas oraciones con él. Sí, siempre nuestros titulares son nuestros guías, son nuestros apoyos, y en este caso pues se lo hacen con un cofre, como bien dices. En otros casos, pues bueno, pues utilizamos las sayas de la Virgen por dentro, pues con nuestras peticiones, con nuestras fotos, con nuestros deseos quizás más íntimos. Que estar atentos a lo que se llama. Siempre es muy importante. Vemos también en el llamador a María Auxiliadora. La pulsa ha liado, ¿eh? Nos ponemos valientes. ¡Ay! Bueno, venga, ¿eh?
Y ahí tienen a Cristo y su mirada que se va clavando en cada una de las almas, que nos convoca, que nos invita y que, por supuesto, nos inunda. Y entre palmas que se mueven sin cesar, entre aplausos, lágrimas y oraciones, y allí cualquiera encuentra el centro de todo. El centro de todo es su mirada. Estábamos viendo también algunos de los estrenos de este 2023, ese bordado del escudo de la hermandad en el faldón delantero, donado por Bordados Perales, bueno, donado por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Redentor. Y también hay más estrenos, porque tenemos también la crestería de madera para la canastilla del paso, que es obra de Alberto Fernández de Villarrubia de los Ojos. Y es un gran trabajo que, bueno, como estábamos comentando, poco a poco vamos viendo cómo los proyectos de estos pasos pues van tomando forma, y bueno, pues estos detalles que vamos viendo pues nos hacen ver cómo se va avanzando. Bueno, Yolanda, el señor de San Ignacio se nos va.
Qué larga la espera y qué rápido ha pasado la Plaza Mayor. Supongo que los cofrades siempre nos quedamos con ganas de más y como te decía al principio, sí, son enlazadas muchas marchas, pero es que se nos pasan en un suspiro. Yolanda, pues es un auténtico placer que nos hayas acompañado en la primera de nuestras retransmisiones. Desearte lo mejor en esta Semana Santa, que todo salga a la perfección y que la vivas y que la disfrutes como tú solo sabes. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por abrirnos esta ventana a los que están en casa y que no pueden disfrutarlo en la calle, pues mirando cara a cara pues a nuestro Señor en cualquiera de sus titularidades y a nuestras madres en cualquiera de sus vocaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues con estas imágenes de Jesús triunfante entrando en Ciudad Real y dejando nuestra Plaza Mayor, nos despedimos. Les emplazo para nuestra nueva cita, que será alrededor de las 7:15 de la tarde, en la que vamos a disfrutar con las hermandades de la Coronación de Espinas y el Prendimiento. Muchísimas gracias por su atención y no saben las ganas que tenía de volver a decir esto. Gracias por volver a seguir soñando conmigo primaveras tan bellas como esta.